Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este espacio de radio y televisión de Guerrero destinado a promover la cultura de la prevención en materia de salud. Ya sabe que aquí tenemos y damos cita a los especialistas quienes nos van a ayudar a despejar pues, las dudas que podamos tener en los diferentes ámbitos de la salud, la medicina, la ciencia y la tecnología también, todo enfocado a nuestra salud. El día de hoy pues no es la excepción, hoy tendremos un gran invitado, que ya nos ha acompañado aquí en este espacio, pero que hoy vamos a platicar de algo de suma importancia. Él de profesión es cirujano, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Y hoy vamos a hablar de la cirugía oncoplástica. ¿De qué se trata? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cirugía oncoplástica? Pues bueno, hoy vamos a descubrirlo y vamos a conocer. Es el doctor Silverio Fernández Galán, reconocido cirujano, y que vamos a platicar de este tema y de muchas otras dudas. Lo invitamos a que se ponga cómodo. Aquí iniciamos. Pregúntale al especialista. Bienvenidos. Cifras indican que en 2020... cerca de 30.000 nuevos casos de cáncer de mama fueron detectados en México, y de esos, 7.931 resultaron en muertes, haciendo de esta enfermedad la primera causa de muerte en mujeres en el país, con 21 decesos diarios, de los cuales el 60% derivaron de un diagnóstico tardío. De acuerdo con la encuesta realizada por la Fundación CIMA, 9 de cada 10 personas en México conocen a una mujer que sufre o sufrió de cáncer de mama, convirtiéndola en una de las enfermedades más dolorosas no solo para quien la porta, sino también para quienes la rodean. La tasa de supervivencia ante el cáncer de mama es del 50% en países como el nuestro, mientras que al año, alrededor del mundo, se diagnostican a 2.3 millones de mujeres con dicha enfermedad, convirtiendo a este tipo de cáncer en el más recurrente en adultos. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a Pregúntale al Especialista. Como ya pudimos ver y escuchar, estaremos hablando de un tema importante, es el cáncer de mama, pero sobre todo también de los tratamientos y de lo que hay rodeando a esta enfermedad, a los pacientes y a los familiares. Hay pues diferentes métodos o diferentes modos de poder detectar y hay también diferentes tratamientos, pero también hay algo que además de ser tratamiento, pues ayuda no solamente en la parte médica, sino también en la parte emocional de los pacientes que atraviesan este proceso que es el cáncer de mama. Y para ello, hoy invitamos al doctor Silverio Fernández Galán, a quien es un gusto poder tenerte aquí de nueva cuenta, amigo, pero ahora para hablar de este tema que es la cirugía oncoplástica. En algún momento ya platicamos de la cirugía plástica, ¿no? la cirugía reconstructiva, la cirugía estética, pero hoy el tema es la cirugía oncoplástica. Para quienes nos están sintonizando en este momento, pues bueno, el doctor Fernández es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, cursó cirugía general en el Hospital Juárez, en la Ciudad de México, la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva, esto en el Hospital General Dr. Manuel G. González, de ahí mismo también pues una subespecialidad, la microcirugía, que también es algo de suma importancia, y pues bueno, poco a poco le vamos a ir platicando de todo lo que el doctor ha compartido, secretario general de la Federación Mexicana en Cirugía Plástica, y algo que me comentaba que era importante también, la parte de poder compartir el conocimiento en la docencia, ¿verdad? Bueno. Porque también profesor invitado al curso de residencia de cirugía plástica en el ICEMIN, que este pertenece al ISSSTE, ¿es correcto? Sí, así es correcto. Pues, doctor, bienvenido. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Al contrario. Siempre un placer poder convivir con todo tu auditorio y poder expresarle pues, los conocimientos que tenemos para ayudarlos en el objetivo principal de tu programa, ¿no? De ayudar a la población a cuidarse, a tratarse de manera oportuna así y así poder hacer todo el manejo que sea requerido. Efectivamente. Y pues bueno, para quienes en este momento nos acompañan, recordarles un poquito, digo, ya les mencionamos parte de la trayectoria de, curricular y profesional en la experiencia que tienes, que ostentas. Platícanos un poquito la parte de cómo fue en el momento en el que pues decidiste
que la medicina de primera instancia era algo que llamaba, y después la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Fíjate que es un tema muy interesante porque la medicina me viene el sentimiento porque mi papá también era médico. Entonces, desde ahí empecé yo a ver el sufrir de las personas. Él era un médico general de Oaxaca, atendió a mucha población. Entonces, yo veía las necesidades de las personas. Y desde ahí tuve la intención de estudiar medicina. Desde muy pequeño lo acompañaba a varios sitios. Posteriormente, ya justamente el día de hoy se celebra el Día del Médico. Así y entonces es. Estaba yo recordando a mi papá y pues agradeciendo siempre, ¿no?, el que me dio toda la oportunidad de seguirme con los valores que implica la medicina y una alta responsabilidad. Ya estando estudiando medicina, empezamos a ver los diferentes campos que involucra la medicina, y siempre para los jóvenes que están queriendo decidir si es una carrera adecuada para ellos, créanme que la medicina es una carrera adecuada para cualquier persona, porque la medicina tiene la gran oportunidad de que si te gusta el área de las sociales, hay una rama de la medicina que se dedica al área social. Hay otra que es quirúrgica, como es mi caso, otra que es de atención médica, otra que es administrativa. Hay inclusive desde el punto de vista legal, si estás con alguna duda de que si te gusta la medicina o el derecho, la medicina tiene todo este ámbito para poder desarrollarte profesionalmente. Claro. Entonces es una excelente carrera para decidirlo, y así fue como yo me involucré con la medicina. Ya estando con el tiempo y las capacidades que uno va teniendo, me di cuenta que yo era pues más del área quirúrgica, y es fue que me decidí a ser un cirujano, porque desde el punto de vista personal tenemos mayores capacidades manuales, de alguna manera intervenimos oportunamente, igual que todas las demás áreas, pero en mi caso particular creo que eso de un talento personal, claro, es lo que me llevó a llevar a este punto de la cirugía. Y finalmente, al pasar por las diferentes áreas de la cirugía, pasas por el área de la cirugía plástica, y ahí me enamoré de la cirugía plástica. Dije, aquí puedo atender a pacientes oncológicos, como es el tema de hoy, puedo atender a pacientes, a niños con enfermedades congénitas, puedo atender a quemados, puedo atender a pacientes sanos que quieren mejorar su aspecto, y entonces es una gran oportunidad. Y entonces dije, aquí es donde yo considero, claro, que tengo que desarrollarme. Así es, y justo mencionaste algo importante. Nosotros, cuando escuchamos cirugía plástica, lo primero que se nos viene a la mente pues es la cuestión de la vanidad, ¿no? De mejorar ciertas imperfecciones que pudieran existir. Pero vaya, la cirugía plástica no solamente está hecha para esta parte, ¿no? Y algo que también, pues bueno, mencionabas recordando a tu señor padre, pues es importante, sobre todo, muchas veces uno dice, medicina es muy complicado, ¿no? Necesita uno a lo mejor alejarse de la familia, a lo mejor incluso hasta económicamente puede ser también complicado. Y ahí es donde empiezan los ciertos peros, ¿no?, de por qué seguir o por qué entrar a la medicina. En tu caso, pues bueno, tenías esta enseñanza, ¿no? Venía ya en la sangre la parte de la medicina. Pero para aquellos que a lo mejor, pues fuera del pronóstico o del núcleo familiar, que digan, yo voy por la medicina, ¿qué podrías decirles? ¿Cuál sería ese consejo, ese aliento para ellos? Siempre, nunca se desanime. En el día que ya les entró la cosquilla de estudiar medicina y ver por el prójimo, por los demás, por su salud, ese día ustedes son candidatos para poder estudiar medicina. La dificultad uno mismo la tiene, o uno misma la lleva a un punto en el que la puede superar. Realmente no hay profesión fácil. La medicina, por supuesto, implica mucho sacrificio, mucho estudio, pero igual que otras ramas. Yo creo que para todos aquellos que están en ese paso de que si son capaces o no, yo les digo que sí. Todo ser humano es capaz de lograr lo que deseen, y que si no están seguros, de que muchas veces mencionan, no, es que me da miedo la sangre, es que no me gusta la enfermedad. Como le decía, hay oportunidades en todas las ramas, y por lo tanto alguien que ya quiere pensar en la medicina lo puede hacer.
ténganse confianza en sí mismos y sé que lo lograrán. Hay muchos medios ahorita y hay muchas oportunidades para poder estudiar medicina y sobre todo pensar en que la población lo necesita, ya sea en comunidades grandes o en comunidades pequeñas. Y no van a tener mayor satisfacción de poder ayudar al prójimo en lo más elemental del ser humano, en la salud, para que pueda estar bien y desarrollarse normal. Entonces, ustedes, chavos, todos, cualquiera puede ser médico. Muy bien. Pues, doctor, ¿cuánto tiempo lleva este proceso de preparación? Digo, antes de entrar ya de lleno al tema, para conceptualizar, ¿cuánto es el proceso? Y diría yo, el proceso, digamos que básico, porque obviamente, pues esto como todo, es algo de constante preparación, crecimiento, y hay que estarse actualizando, incluso hasta hoy en día. Pero ¿cuántos años, cómo es el escalar, ¿no? Dentro de la parte de la cirugía estética? Sí, de la cirugía en medicina debe de decidirse un poco a tiempo antes de cuando empieza uno a elegir si me voy a las físico-matemáticos, a las químico-biológicas. Aquí hay que elegir por las químico-biológicas. Después de ellos van a estudiar medicina. Después de haber estudiado en promedio 6 años de medicina, hay escuelas de 7, hay escuelas de 5. Entonces haces un examen nacional de residencia y ahí es la base fundamental para poder ser un verdadero cirujano plástico. Aquellos que tienen la oportunidad de pasar el examen nacional de residencias ya tienen la oportunidad de hacer cirugía general. Muchos de ellos no lo son y entonces empiezan a desviarse por áreas que no son las adecuadas, como algunas maestrías que tienen que ver con la mejoría de la estética y están usurpando la profesión de alguna manera. Para ser cirujano plástico hay que terminar medicina, hay que hacer el examen nacional de residencias, hay que pasar ese examen nacional de residencias, posteriormente hay que hacer cirugía general, pueden ser 2 o 4 años, y ya después de esos 2 o 4 años nuevamente te presentas a un hospital para hacer la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Esto de hacer cirugía plástica, estética y reconstructiva implica muchas horas de entrenamiento en quirófanos, no son cursos en línea como muchos los hay, no se vayan por esa rama que es una falsedad de todo. Esta cirugía plástica, como implica varias ramas de la medicina y tienes en tus manos la salud de las personas, claro, tienes que estar bien estudiado y por lo tanto necesita un entrenamiento continuo en el área hospitalaria. Tú vives en el hospital, solamente vas a dormir a tu casa y a estudiar para los temas que te dejan y regresas al hospital a dejar pues todo durante 36 horas, 12 horas, 16 horas, dependiendo en algo que se llaman guardias que hacemos los médicos. Ya terminando eso de cirugía plástica, entonces ya tú haces un examen de certificación, entonces ya tienes a un cirujano plástico que tiene la oportunidad de hacer ser certificado. Hace ese examen para ver cómo están sus conocimientos y después de ello ya se te da el diploma de cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado. Y solamente con ellos acudan. Con todos aquellos médicos que tengan cédula de especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y que además estén certificados, porque solo en ellos estarán en buenas manos. Eso es importante, doctor, lo que está mencionando. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a seguir platicando de este tema. Es el doctor Silverio Fernández Galán, médico cirujano, cirujano estético, reconstructivo. Bueno, es cirujano, es plástico, estético y reconstructivo. Esa es la profesión completa. Hacemos pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pregúntale al Especialista. Hoy estamos hablando de cirugía oncoplástica y para ello nuestro invitado es el doctor Silverio Fernández Galán, médico cirujano, estético y reconstructivo, además presidente del Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Guerrero. Y platicábamos, doctor, antes de la pausa, lo importante que es la certificación, de acudir con especialistas que estén certificados, que estén avalados, es decir, que les sea reconocido su habilidad, su experiencia, para poder ejercer la cirugía estética, porque no es cualquier cosa. ¿Cómo podríamos checar
¿no? A lo mejor uno como persona, como paciente, que realmente está en manos certificadas. Sí, actualmente es muy fácil caer en personas que no están certificadas, que no son cirujanos plásticos, ya que tienen estas personas que engañan tienen mucha facilidad para poder transmitir información falsa a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de todo esto. Claro. Afortunadamente, nosotros es muy fácil, jóvenes cuando decidan y cualquier persona de cualquier edad que decida realizarse un procedimiento de cirugía plástica, estética y reconstructiva, acudan a la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Ahí está un directorio y en ese directorio tú puedes encontrar cualquier cirujano plástico que está en la República Mexicana. Si no está allí, no es cirujano plástico. Otra página que es muy fácil también de tener acceso y es el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, donde en ese consejo tenemos completamente a todos aquellos médicos que fueron certificados y que son cirujanos plásticos certificados. Entonces te metes ahí en el apartado de directorio y te viene muy fácil. Por estado, ya tú puedes buscar con el apellido, el nombre, como gustes, y ahí aparece. Si no está allí, no está certificado. ¿Sí? Es una gran ventaja, es muy fácil. Claro. Y si no, te puedes acercar al Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del estado de Guerrero en particular y ya nosotros te vamos a decir si sí está certificado o no. Nosotros tenemos una página en Facebook, también tenemos una página, una página web, donde vamos a dejar posteriormente los datos para aquellos que tienen duda de quiénes son sí cirujanos plásticos y quiénes no lo son. Actualmente estamos viendo, por ejemplo, las comunidades alejadas, están llegando muchas personas que no son cirujanos plásticos y los están engañando. Entonces ya nos están llegando a nosotros acá, a los cirujanos plásticos, pacientes que ya fueron manipulados por personas que no están certificadas ni son cirujanos plásticos. Eso es de suma importancia porque, digo, no, siempre lo hemos dicho, no es lo mismo atender algo desde el origen a tratar de primero componer, ¿no?, lo que ya se haya afectado y después tratar de generar algo, vaya, que esté con los estándares o con lo que el paciente quiere. Doctor, el día de hoy, perdón, estamos hablando de la cirugía oncoplástica. Esta cirugía que, como ustedes saben, ya lo mencionaba el doctor hace ratito, estamos grabando este programa, estamos en el mes de octubre, el mes donde se hace conciencia sobre el cáncer de mama, en particular el Día del Médico, así que, pues bueno, extendemos el saludo y la felicitación a todos los médicos hoy en su día, pero pues hay pasos importantes. Cuando hablamos del cáncer de mama, pues hablamos de una situación complicada, una situación a nivel mundial, no solamente en México, sino a nivel mundial. Cuando un paciente es detectado con cáncer de mama, y digo paciente porque hay cáncer de mama no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, y eso es importante que usted lo tenga en mente. Una vez que se toma este diagnóstico, hay tres pilares importantes, doctor, y usted no me dejará mentir o me corrige si me equivoco. Tenemos la parte oncológica médica, ¿no?, la parte médica. Tenemos la parte también de la radioterapia o radiooncología, que es la parte que va a ver todas las quimioterapias y radioterapias que se puedan dar. Y tenemos la parte también de la cirugía oncológica, ya cuando el paciente, pues bueno, se ha detectado que puede ser sometido a una cirugía. Dentro de este proceso, una vez que se ha detectado que puede ser viable una cirugía, pues el cirujano oncólogo y el ginecólogo oncólogo platican para saber qué tipo de cirugía se va a realizar. Y aquí, doctor, hay dos partes cuando hablamos del cáncer de mama. Una que le llaman, que es la, digamos, que la, pues la normal, ¿no?, una mastectomía normal o ordinal, y otra que es radical. Platíquenos a detalle un poquito más de qué se trata esto. Sí, recordemos siempre que el cáncer, justamente por eso el estado de Guerrero tiene un Instituto Estatal de Cancerología, donde pues engloba una serie de especialidades. Claro. Y por eso el cáncer se trata de una manera multidisciplinaria. Inclusive participan psicólogos, nutriólogos, oncólogos médicos, como mencionaste, oncólogos quirúrgicos, ginecólogos, cirugía plástica,
radioterapeutas, radiólogos intervencionistas. Entonces, es una rama muy compleja y por eso se hizo el Instituto Estatal de Cancerología para poder tratar el cáncer. En el cáncer de mama en especial, inicialmente es visto por el, ya sea por el oncólogo médico o bien por el oncólogo quirúrgico, como dependiendo de cómo la institución inicie con aquel paciente que va a ser referido. Habitualmente lo ve el cirujano oncólogo, él determina en qué estadio clínico se encuentra la paciente. Nosotros en medicina, para podernos comunicar entre colegas, hacemos varias clasificaciones que tienen que ver con el tamaño del tumor, si tienen ganglios y si tienen metástasis. Y ya que vemos esa clasificación que se llama TNM, nosotros ya los estadificamos por algo que se llama estadio clínico. O sea, si el tumor mide 2 centímetros o menos o más, si tiene un ganglio 5 o más, si tiene metástasis local, a distancia, regional, claro. o ya está en órganos, ¿sí? Entonces, ya eso se llaman estadios clínicos. Claro. Entonces, dependiendo de esa clasificación de TNM y del estadio clínico, ya el oncólogo es el que determina si este paciente va primero a quimioterapia, o va primero a radiación, o primero va a cirugía. Entre más temprano se atienda el cáncer, la cirugía es la que cura oportunamente cuando se atienden estadios muy tempranos. Por eso la importancia de este tipo de programas para hacer concientización del cáncer. Claro. El cáncer, si se diagnostica en sus inicios, es curable totalmente. Entonces, por eso son las grandes campañas de mastografía y de revisiones periódicas con el ginecólogo, oncólogo o con el oncólogo. Entonces, ya que se tiene ese diagnóstico del cáncer de mama y que dicen es un estadio temprano, vamos, entonces el oncólogo puede decidir, es una mama muy grande, hago la pura extracción del tumor y con eso puedo tener, o bien lo mando a radiación. Entonces, hay varios manejos médico-quirúrgicos. Pero en grandes términos, y a la pregunta, es cuando tienen un tumor pequeño, el oncólogo decide qué tanta cantidad de glándula mamaria va a retirar, y ahí es donde entra la cirugía oncoplástica o cirugía plástica para saber cómo es que se va a reconstruir este paciente. Si este paciente se va a reconstruir solamente con rotación de sus propios tejidos localmente para dar una mejor forma a la mama y mandarlo a otro tipo de tratamiento después para no amputarla por completo, o si decide hacerle la amputación de la mama. ¿Sí? Aquí es donde entra este concepto de la conservación, de ser conservador o ser radical. Okay, ya cuando se tiene que hacer una mastectomía, la mastectomía puedes, como mencionabas, puede ser radical o no serlo, ser una mastectomía simple. ¿A qué se refiere eso? En términos generales, pues un público al que debemos de dirigirnos para que nos podamos entender es, cuando es simple, es solamente te quito tu glándula mamaria, ¿sí? Solo la glándula mamaria. Puede ir acompañada de que te quito la areola y el pezón, o no te quito la areola y el pezón. Eso lo tiene que decidir el oncólogo. La cirugía radical es cuando ya te tienen que quitar tanto la glándula mamaria, el complejo areola-pezón, y cuando ya se tienen que quitar también ganglios. Esto ya se considera porque es el sitio donde el tumor migra primero, o sea, manda a sus hijos, a los ganglios. Y entonces decimos, quitamos toda la glándula con la areola y el pezón y quitamos también los ganglios. Y estos ya se envían al estudio histopatológico y se le hacen otras pruebas que son pruebas moleculares y de otro tipo. Claro. Pero a grandes rasgos, eso es lo que es una mastectomía simple. Hay una mastectomía conservadora, una mastectomía simple, una mastectomía radical. De acuerdo, y es ahí donde platicamos precisamente que entra la parte de la reconstrucción,
y que por eso el invitado del día de hoy que tenemos, pues es usted, ¿no? Porque precisamente cuando hablamos de cirugía plástica reconstructiva y sobre todo dentro del Instituto Estatal de Cancerología, pues es el principal persona a la que hay que acudir, ¿no? Y en este caso hay diferentes tipos o diferentes, se puede decir, prácticas de este tipo de cirugía reconstructiva. Técnicas. Técnicas, es la palabra adecuada. Nos decía que puede ser implantes. Sí. Puede ser a lo mejor con los mismos componentes que quedan de la cirugía. Pueden ser ambos. O incluso también hay algunos que son injertos o microinjertos. ¿Cuáles son o de qué depende la técnica que se emplee en este tipo de cirugías? Justamente es quien nos indica a nosotros. Es el momento adecuado para poder hacer la reconstrucción en esta paciente que tiene un cáncer de mama. Ajá. No hay que olvidarlo eso. Quien nos da esa pauta no es el cirujano plástico, es el oncólogo. Porque el oncólogo nos va a decir, voy a quitar poco, voy a quitar toda la glándula o voy a quitar la glándula y los ganglios. Entonces, dependiendo de eso, que decida el oncólogo de acuerdo al tumor que tenga, nosotros vamos a utilizar las diferentes técnicas, como mencionaba. Para aquellas pacientes en las que solamente se quita parte de la glándula, existen técnicas que la misma glándula se reacomoda para que tenga que siga teniendo la forma de la mama. Claro. Y es por eso la oportunidad de que vayan con su cirujano oncólogo para esa detección oportuna. Segundo, cuando decide solo quitar la glándula es cuando decidimos en mayor parte hacer una reconstrucción inmediata, porque la reconstrucción puede ser en el momento o puede ser años después, programada. Entonces, cuando decimos que puede ser inmediata, es cuando colocamos los expansores, que son bolsitas que se les va llenando de agua y que vamos a tener el volumen de la mama. O bien, solamente se coloca el implante de la mama. Okay. Cuando ya se dice, voy a quitar toda la mama, voy a quitar inclusive piel, es cuando ya se utilizan propios tejidos del paciente, que puede ser del abdomen, parte de la espalda o la combinación, como decías. Cuando ya los déficits de tejidos son importantes, empezamos a combinar técnicas, claro, tanto de prótesis como de tejidos propios, y también mucho va a depender de la mama que quedó sana. Entonces, si la mama que quedó sana es pequeña, pues muy probablemente con un colgajo o un expansor queden suficientes. Claro. Entonces, entre más complejidad de la deficiencia de tejidos, es como es la técnica. La técnica. Ok. Doctor, vamos a hacer una pausa. Vienen las preguntas que usted nos ha hecho llegar a través de los diferentes medios. Es el doctor Silverio Fernández Galán, médico cirujano, estético y reconstructivo. Y pues regresamos. Es muy breve. Quédese con nosotros. Pregúntale al especialista. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Estamos entrando a la parte que le da nombre a nuestro programa. Son las preguntas que usted nos ha hecho llegar. Gracias. Si usted nos está sintonizando en este momento, bienvenidos. Estamos platicando con el cirujano plástico, estético y reconstructivo, el doctor Silverio Fernández Galán, y pues especialista en este tema. Decíamos, él, además de ser cirujano, es el encargado del área de cirugía plástica del Instituto Estatal de Cancerología aquí en el estado de Guerrero, en el IECAN. Y pues, doctor, vamos a entrar a las preguntas. Quizás alguna de estas preguntas ya se han respondido a lo largo de esta primera parte del programa, pero pues para quienes nos están sintonizando en este momento, a manera de ponerlos en contexto, pues igual les respondremos de manera concreta. Y pues vamos a iniciar. Dice por acá, ¿en qué momento se plantea la opción de una cirugía oncoplástica o una reconstrucción de la mama? Desde el primer momento. De hecho, desde la consulta con el oncólogo quirúrgico, como mencionamos anteriormente, ya que él da la clasificación esta que habíamos dicho
del tamaño del tumor, si tiene ganglios, si tiene metástasis y en qué estadio clínico se encuentra. Lo clasifican en primero, segundo, tercer estadio clínico. Dependiendo de esto, el oncólogo ya desde ese mismo momento sabe que puede ser de dos tipos, ¿no? Uh-huh. Una reconstrucción menor, vamos a decirle así, y una reconstrucción que puede ser mayor. Okay. Inclusive, desde ese momento puede decirle el oncólogo quirúrgico si es candidata a una reconstrucción inmediata, o sea, en el mismo momento en el que le quitan, le hacen la resección del tumor, se puede hacer la reconstrucción. Okay. O bien, si se deja pasar en promedio, un año y medio en adelante, para aquellas pacientes que tienen estadios clínicos un poquito más avanzados y que se tienen que estar vigilando. Entonces se deja ese tiempo y a esto se le llama una reconstrucción tardía. Ok, perfecto. Dice por acá, ¿en qué pacientes es viable realizar estas cirugías? En todos los pacientes. Realmente la cirugía plástica y reconstructiva puede tener dos aspectos. Por ejemplo, en pacientes que están en estadios tempranos, uh-huh, de inmediato se hace la reconstrucción. En pacientes que están un poquito más avanzados, se hace una reconstrucción tardía. Y en pacientes que ya no son candidatas a reconstrucción, porque desgraciadamente en nuestra población los estadios clínicos que están llegando son muy avanzados. Entonces, eso hace ya que tenga, no ya en el capítulo de lo que estamos hablando de una reconstrucción de la mama, sino ya estamos hablando dentro del área de una cubierta cutánea. Es tan grande el tumor que a veces traen, uh-huh, que lo que se tiene que quitar es demasiado tejido que tiene cáncer, y que para poderle dar un tratamiento, una oportunidad, hay que retirarlo por completo, y eso se llama una mastectomía de limpieza. Okay. Entonces, muchas veces ya no es que estés reconstruyendo la mama, sino lo que estás haciendo es así, colocando una cubierta para que no quede ese defecto tan importante. Pues sabemos que el cáncer de mama es el primer cáncer a nivel mundial. Y sobre todo en México, claro. Sobrepasa inclusive a lo que anteriormente era, que es al cervicuterino. Entonces, desafortunadamente nuestra población, además de que ya es la primera causa de muerte, la primera causa de cáncer en la mujer, uh-huh, también está llegando en estadios clínicos tardíos. Por eso tu programa es tan interesante, para decirles, explórense para que no les toque, como es la campaña del cáncer de mama, claro, ¿no? Hacer una concientización para que tú te detectes de manera oportuna, ya que el cáncer detectado de manera oportuna pues es curable, y de eso va a depender el tipo de reconstrucción. De acuerdo. Pues doctor, siguiendo con las preguntas que nos hacen llegar, dice por acá, ¿cuál es el proceso para poder practicarse una cirugía de este tipo? Me imagino que es, a lo mejor, desde el momento del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo es este seguimiento? Sí, es el momento del diagnóstico, uh-huh, da el manejo oncológico el oncólogo en el momento que considera oportuno enviar al servicio de cirugía plástica, estamos hablando desde el punto de vista institucional o privado, él decide, ¿sabes qué? Ve a ver al especialista para que te haga para que te valore para la reconstrucción. En las notas y en la información que tenemos luego, mucha comunicación, decimos, ¿es para una reconstrucción inmediata o es para una reconstrucción tardía? Okay. Y entonces, si se trata de manera inmediata, se coordinan los equipos para que en el mismo momento que se hace el retiro de la mama, ya sea parcial o total, uh-huh, en ese mismo momento se reconstruya. Y si es tardía, pues ya se le da una cita y empieza el protocolo, donde el protocolo consiste en que primero pues te hago un estudio de en qué condiciones vienes, qué tipo de cáncer tuviste. Recordemos que el cáncer de mama, en términos generales, hay dos tipos, ¿no? El que se origina en el ducto y el que se origina en realidad en la glándula. Okay. Entonces, el más frecuente es el que se diagnostica en el ducto. Este que se diagnostica en el ducto, desafortunadamente, es más invasivo. Entonces, es por eso que la detección oportuna. Entonces, dependiendo de eso, es cuando ya nos dice el oncólogo, ¿sabes qué? Es un tipo de tumor de tal, tal, y te tienes que esperar.
Entonces, y uno ya revisa el historial médico y uno dice, ¿sabes qué? Llevas tanto tiempo, te dieron quimio, te dieron radiación, entonces te va a tocar en promedio, tenemos que esperarnos un poquito o ya podemos empezar el proceso. Uh-huh. Y el proceso inicia con la toma de laboratorios. Es muy importante cuidar el peso. El peso es algo fundamental asociado, el sobrepeso, a cáncer de mama, okay, inclusive a recurrencia del cáncer. Y para la reconstrucción es sumamente importante. Entre tu peso lo conserves, tus resultados van a ser mucho mejores y la curación de tu cirugía reconstructiva va a ser mucho mejor. Esto lo vemos, por eso tenemos el apoyo de nutrición y uh-huh, tenemos algún parámetro que se llama índice de masa corporal, que nos determina en qué etapa de sobrepeso tienes, si es sobrepeso o si ya es obesidad, ¿no? Y okay, qué grado de obesidad. Entonces, todos estos parámetros se estudian y entonces ya cuando vemos que está la paciente en condiciones de someterse a un procedimiento quirúrgico, ya se envían laboratorios, se envía valoración de anestesia, en caso de requerir implantes, ya se trabaja con trabajo social, en caso de las instituciones o con la autoridad de la dirección general, uh-huh, y ellos ya se ponen de acuerdo con el paciente y nosotros ya decidimos más o menos qué fechas son para la cirugía. Muy bien. Y tenemos una pregunta más. Dice, ¿qué variables son evaluadas o qué es lo que determina la viabilidad de la cirugía? Algo ya nos platicaba hace unos minutitos de esto. Sí, es muy importante. Esas variables son fundamentales. Muchas veces se tenía que la edad era una variable. Uh-huh. Sí lo es, no es tan importante, pero sí lo es el sobrepeso. Sí lo es el tabaquismo positivo. Sí lo es los factores de diabetes, hipertensión descontrolada. Uh-huh. Sí es, son todos aquellos factores que el paciente puede llegar a corregir con la ayuda médica y con su voluntad propia. Claro. Entonces, esos factores son los que realmente determinan si son candidatas o no a una cirugía. Yo lo veo como secundario el hecho del estadio clínico del paciente, y lo digo entre comillas porque prácticamente en cualquier estadio clínico tú puedes reconstruir un paciente, nada más tienes que informarle cuáles son las posibilidades de recurrencia que no tienen nada que ver con la reconstrucción mamaria, uh-huh, sino con el estadio clínico con el que el paciente inició su cáncer. Ahí otra vez insisto en la detección oportuna del cáncer. Entonces, cuando ya son candidatas para reconstruir, que todas son candidatas para reconstruir, salvando esas condiciones que les comento yo que están en sus manos, uh-huh, cualquiera puede ser candidata a reconstrucción. Entonces, este factor importante de tener su dieta, no fumar, no tomar, controlar su diabetes y su hipertensión, son factores que podrían determinar el que sí seas candidata o no. Muy bien. Mencionaba algo importante que era, el hecho de la reconstrucción de una u otra manera no exime el hecho de que pueda haber un resurgimiento y esto depende del estadio en el cual se encuentre. Pero por acá nos preguntan, ¿qué complicaciones pueden presentarse tras una cirugía de reconstrucción? Sí, la recurrencia del cáncer, recordemos, uh-huh, que el cáncer no es una enfermedad local. O sea, no corresponde nada más a la mama, claro, solamente. Si estás en estadio temprano, sí. Pero habitualmente estamos viendo estadios clínicos avanzados y entonces el cáncer de mama se considera una enfermedad sistémica, independientemente inclusive del tamaño del tumor. Okay. Sistémica se refiere a que es una enfermedad que se va por los ganglios, se va por la sangre, ¿sí? Uh-huh. Se va por los conductos linfáticos y entonces es una enfermedad que no depende la reconstrucción, sino que depende el tipo de tumor. Mencionábamos en un inicio que había cánceres dependiendo del ducto, ajá, o bien de la glándula, o hay unos que se llaman sarcomas, y dentro de esos hay subtipos. Hay unos subtipos que se les hacen algunos marcadores genéticos, es donde está el avance de la oncología médica, uh-huh, para poder determinar si tiene receptores, por ejemplo, a progestágenos, a estrógenos, a unos marcadores de superficie,
y entonces ya se dicen, no, pues es un luminal A, B o C, son cosas, A, B o triple negativo, son cuestiones ya moleculares, okay, que le ayudan tanto al tratamiento pero y que no afecta a la reconstrucción. La reconstrucción se va a llevar a cabo independientemente de la reconstrucción, si ese paciente tiene muchos factores de riesgo para la recurrencia, los va a tener con o sin reconstrucción. Y la reconstrucción es un elemento fundamental para que la mujer se reintegre a las actividades. Y es ahí donde le pedimos mucho más apoyo a los gobiernos, porque sí se ha dejado mucho de lado el aspecto de la reconstrucción, sabiendo que es una etapa crítica el que la paciente sea reconstruida. Claro. Se necesita mucho apoyo para implantes, para expansores, para insumos de la cirugía reconstructiva. Y ese es un llamado para los gobiernos, para que nos apoyen y reconstruir a las pacientes para que se sientan mejor. Claro, definitivamente eso es algo importante y que vamos a seguir platicando de esto. Vamos a hacer la última pausa, pero ya regresamos. Es el doctor Silverio Fernández Galán. Él es cirujano plástico, estético y reconstructivo. Estamos hablando de cirugía oncoplástica o mejor conocido como reconstrucción de glándula mamaria tras una mastectomía o una cirugía para evitar o para atacar el cáncer de mama. Ya volvemos, quédese con nosotros. La cirugía oncoplástica ocupa un lugar importante entre los posibles tratamientos quirúrgicos de los cánceres de mama, tanto si se trata de tumores palpables como de lesiones radiológicas infraclínicas, permitiendo disminuir el número de mastectomías y obtener un mejor control local del cáncer de mama. El concepto de cirugía mamaria oncoplástica se basa en el uso de técnicas quirúrgicas reconstructivas para dar forma al seno restante después de extraer una masa o para formar un seno nuevo después de la extirpación de todo el tejido mamario. El gran avance en la cirugía de mama en los últimos años ha permitido cirugías conservadoras que exigen buenos resultados cosméticos y la reconstrucción mamaria en los casos en que se requiere una mastectomía. Estamos hablando de la cirugía oncoplástica. Esta es la recta final del programa del día de hoy. Agradecemos al doctor Silverio Fernández Galán, cirujano plástico, estético y reconstructivo, además encargado del área de cirugía plástica en el IECAN. Y platicábamos una gran experiencia dentro del Consejo Estatal. También me platicabas, bueno, compartíamos al principio, antes de entrar al programa, que es consejero nacional de la región Centro-Sur del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, presidente del Consejo Estatal de Presidentes de Consejos Técnicos y Profesionistas del Estado de Guerrero en materia de cirugía plástica. Y esto, pues, además de ser algo que nos sirve para presentarlo, pues es también algo, doctor, que de manera personal pues influye e inspira a seguir trabajando, ¿no? Porque esto es reflejo, nada más y nada menos que de eso, de la experiencia, la dedicación y de lo que ha logrado en todo este tiempo. Sí, realmente la cirugía plástica, estética y reconstructiva ha sido un parteaguas en el desarrollo profesional. En mi caso, uh-huh, hemos podido, desde el estado de Guerrero, poder ayudar no nada más a la región, y es por eso que nos mencionan desde el punto de vista regional como consejero nacional, sino nacionalmente hemos sido pilar de cuáles son los preceptos para hacer una reconstrucción mamaria, uh-huh, en pacientes de instituciones públicas. Nosotros somos ejemplo de cómo hacer unas campañas de reconstrucción mamaria a aquellas pacientes que no han sido reconstruidas y que por el apoyo externo de fundaciones que se dedican justamente a este tipo, hemos podido ayudar a muchas poblaciones, no nada más del estado de Guerrero, sino Oaxaca, inclusive del norte, en Chihuahua, de Monterrey, en el Yucatán. Hemos estado en varios sitios donde hemos podido demostrar las técnicas quirúrgicas
que nosotros hemos desarrollado desde aquí, del Instituto Estatal de Cancerología, de la mano de nuestros grandes maestros, el doctor Fernando Ortiz Monasterio y el doctor Eric Santamaría Linares, que es un pilar de la cirugía plástica mundial, los dos, uno desde hace muchísimos años, ya fallecido, el maestro Ortiz Monasterio. Uh-huh. Él fundó la cirugía plástica mexicana como tal, hizo que la cirugía plástica a nivel mundial fuera reconocida, la plástica, cirugía plástica estética y reconstructiva mexicana. Y el doctor Eric Santamaría es un pilar importante a nivel mundial en la actualidad para todos los procedimientos reconstructivos, y especialmente en el área microquirúrgica, donde él, yo soy su alumno, desde el punto de vista microquirúrgico, y eso nos ha dado esa oportunidad de poder pertenecer a diferentes áreas y poder hacer las técnicas que puedan ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Claro, y eso es importante mencionar, doctor, porque cuando hablamos de este tipo de situaciones, hablamos de cáncer de mama, que en este caso es el tema que estamos tocando, pues lo más importante es tener certeza de con quién está uno siendo tratado, ¿no? Esa confianza de la persona que está del otro lado del escritorio, ¿no? Quien va a ser el cirujano, quien va a ser el que va a llevar ese tratamiento, pero también la seguridad de que aquí en Guerrero se está haciendo, ¿no? Y se está trabajando en pro del avance. Ya también hay parte que nos toca como pues digamos que, pues a lo mejor como usuarios de un servicio de salud, que es el cuidarnos, ¿no? El detectar de manera oportuna las enfermedades. Porque el equipo profesional, el equipo técnico en muchos casos, y Guerrero, pues es referente a nivel nacional de ese trabajo en atacar el cáncer de mama y sobre todo en cirugía reconstructiva. Sí, es correcto. Yo aquí invitaría a la población a que hay brigadas que se están haciendo a través del Instituto Estatal de Cancerología, uh-huh, con el apoyo del Estado, para hacer estas mastografías. Es una manera muy oportuna de detectar el cáncer de mama oportunamente. Es el factor más importante. Entonces, lo primero es que se toquen ustedes, todas las mujeres, que se sepan explorar la mama para poder detectar la lesión en cuanto esté lo más pequeña posible, porque esa es la oportunidad para poder decir que las posibilidades de corrupción son totales o no lo son. Uh-huh. Entonces, ahí es la invitación a que esta autoexploración es la más importante. Después vienen las acciones de gobierno, uh-huh, y es donde nosotros estamos pidiendo, ¿no?, que nos apoyen más para el área reconstructiva, que es algo importante, ya que la paciente pues acudió oportunamente, ella se detectó, hizo lo que se le decía, se diagnosticó adecuadamente por esa intención que tuvo ella de explorarse y ahora desea reconstruirse. Y ahí es un paso donde todavía necesitamos más apoyo a las instituciones públicas para poder reconstruir a todas aquellas pacientes que se quieran reconstruir. Es un llamado, uh-huh, para el sector salud, que nos apoyen en este aspecto, a los cirujanos plásticos, que estamos capacitados para poder realizar estas reconstrucciones en las pacientes que tienen cáncer. Doctor, ¿cómo podríamos en este caso contemplar a la reconstrucción? ¿Es un tratamiento? ¿Es un proceso? Algunos a lo mejor podrían decir que, viéndolo desde el punto de vista humano, pues es también pues es como un aliciente, ¿no?, para aquella mujer o aquel hombre que en algún momento pues ha pasado por esta situación. ¿Cómo podemos contemplar a la cirugía reconstructiva? Está contemplada como es parte integral, okay, del tratamiento del cáncer de mama. No hay más, es parte integral. Una paciente que es reconstruida se reintegra de manera maravillosa. Hay muchos ejemplos a nivel local y mundial. Localmente hay líderes actuales que fueron reconstruidas oportunamente, regionales, nacionales, donde vemos que la reconstrucción no es si quieres o no. No, es claro, la oportunidad y quien decide sobre su cuerpo es la paciente.
¿sí? Claro. Pero es parte integral del tratamiento del cáncer de mama, ya que además de satisfacción personal, la reintegra al desarrollo, regional y claro, productivo de la comunidad. Entonces, es una mujer que se siente pues más segura de sí misma. No estamos diciendo de que, es que ya si no está reconstruida no lo es, no, por nada. Pero hay muchas mujeres que sí, cuando se les hace la reconstrucción, se sienten mucho mejor. Claro. Y esto que sirva también para invitación para quienes a lo mejor en algún momento no lo sabían o no habían escuchado de esta parte del tratamiento, pues a que también puedan acercarse, ¿verdad? Que puedan acercarse y que puedan ser parte de esto. Doctor, estamos llegando ya al final, no sin antes, pues, además del mensaje que se le ha dado ya a los pacientes, a los familiares, a los futuros profesionistas, ¿cómo podríamos cerrar? ¿Cuáles serían sus palabras finales hablando de la cirugía reconstructiva de mama y pues de este tema tan importante que es el cáncer de mama? La cirugía reconstructiva en cáncer de mama en especial está indicada prácticamente para todas las pacientes. Esta es muy necesario que recibamos bastante apoyo por parte de las instituciones, de los órganos de gobierno, para que se lleve a cabo. Todas aquellas mujeres que estén pasando por este proceso del cáncer de mama y estén queriendo tomar una decisión de no operarse precisamente por perder la mama, sepan que la cirugía reconstructiva está con ustedes para apoyarlas, para hacerlas sentir bien, para hacerlas sentir mejor y para que sigan desarrollándose en la actividad que hayan tenido, hayan elegido, ya sea desde el punto de vista familiar, que son ustedes el pilar fundamental, y de ahí la importancia de detectarlo oportunamente para nuestra sociedad, y también desde el punto de vista laboral. Todas las mujeres tienen la oportunidad de reconstruirse. Existen los servicios de cirugía plástica, estética y reconstructiva muy capacitados tanto localmente como nacional. Uh-huh. Entonces, tienen ustedes toda la oportunidad y aquí es los dos aspectos. Cuando estén ante esa enfermedad terrible, tengan en cuenta que la cirugía plástica está de su lado para que se sientan mejor. Pues, doctor, muchas gracias. Mencionábamos, bueno, su participación y su gran incursión dentro del IECAN, pero aquellos que nos estén escuchando, que nos estén viendo, que estén interesados en ponerse en contacto con usted, en poder tener una consulta y que no precisamente pues están dentro, ¿no?, del servicio que ofrece el Instituto Estatal, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto con usted? Nosotros tenemos, en el Instituto Estatal de Cancerología, estamos en el servicio de cirugía plástica estética y reconstructiva. Desde el punto de vista privado, estamos en el Hospital Farallón, en el piso 4, en el consultorio 414. El teléfono del consultorio es el 744-488-4400 y ahí se pueden comunicar con nosotros para, en caso de que tengan alguna necesidad de hacer una reconstrucción, pues estamos a sus órdenes. Realmente también te quería comentar que recientemente el estado de Guerrero, a través del doctor Marco Antonio Terán Porcayo, hizo un libro de cáncer de mama. Cierto, y se estaba pasando el tiempo, tiene toda la razón, doctor, su colaboración dentro de este libro. No, el tema del cáncer de mama, realmente, como he dicho, el doctor Marco Antonio Terán Porcayo es un guerrerense de mucho renombre, que conoce el cáncer, ya tiene varios libros. En este caso hizo el libro del cáncer de mama y ahí podemos encontrar mucha información de estadísticas actuales. Es un libro que está saliendo en estos momentos, tiene a lo mucho un mes, uh-huh. Está por una editorial panamericana que exige mucho para poder sacar un libro, y nos hizo partícipe de un capítulo, el capítulo de la oncoplástica, en el capítulo número 14, uh-huh. Ahí es donde mencionamos las técnicas reconstructivas. Ya esta información puede ser para profesionales o para aquellos, claro, todos que estén interesados en el cáncer de mama, sacar estadísticas, ver información especial. Está ya pues en el mercado, y realmente fue una oportunidad que nos dio el doctor para poder expresar y dejar plasmado mucho de los, claro, conocimientos que tenemos.
y que desde el estado de Guerrero estamos llegando no nada más al estado, sino a nivel nacional e internacional, claro, porque este libro se está pues en todos los países de Latinoamérica, Europa y también en alguna parte de Asia. Entonces, sí es una colaboración que tuvimos, que nos sentimos muy satisfactorios, justamente en este capítulo que estamos viendo en esta entrevista, claro, de la cirugía oncoplástica, y pues ahí tienen mucha información. Pues doctor, qué bueno que lo mencionó, la verdad es que digo, el tiempo se nos va y hay muchos temas, hay muchas cosas de qué hablar, pero es importante eso que mencionaba también y pues la invitación a que esté pendiente también del libro. Doctor Fernández, muchas gracias. Silverio Fernández Galán, cirujano plástico, estético y reconstructivo, pues reconocido, gracias por estar aquí, gracias, con nosotros, Rodrigo. Y muchas felicidades a usted, doctor, y a todos los que nos están viendo desde aquí, desde todo el equipo que hace posible este programa, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, en particular hoy, Día del Médico. Si usted lo ve después, pues también cada 23 de octubre se celebra y se les reconoce todo el trabajo, toda la trayectoria, toda la dedicación. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo. Y pues aquí nos vemos la próxima. Esto fue Pregúntale al Especialista. ¿Algo más?